acá está el ganador del giveaway pasado del video de Alora de una Ultimate Mystery Box. Ya saben qué hacen los demás para participar, mi gente. ¿Cómo estamos, mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en este nuevo episodio vamos a estar haciendo un video de Alora. Bueno, si ya saben cómo se juega Alora y todo lo demás, bueno, lléguense en la descripción. También está para que se lo jueguen. Está en la descripción el link del Discord para que se lo jueguen y la página oficial para que se descarguen el juego. Sin más, bueno, vamos a hacer hoy una guía de Calpite King. Y sí, si ustedes piensan que el capítulo Calpite King se mata fácil, la verdad sí, se mata fácil. El problema no es lo fácil, el problema es llegar al Calpite King aquí en Alora. Ya verán por qué. Así que bueno, yo que me traigo ropita de Meli, bandos preferible, Abyssal Tentacle, Spirit Cape, Ringstone Ring, me lo traigo porque sí. También tráiganse Ranged, porque obviamente se mata Ranged y Melee. Si no lo sabían, bueno, se mata Ranged y Melee. Así que se traen un Abyss Accumulator, el mejor gear de Ranged que tengan. Si están en Black Dead High, no importa. Con tal y de que tengan niveles buenos para ir, se traen una Blue Pike de preferencia. Pues tráiganse lo que quieran. La verdad, no es tan complicado tampoco. Si tienen un Magic Shorbo, se lo pueden traer. Yo me traigo Pegasian Boot. Bueno, vengo en drogadísimo para Calpite King, ¿no? Pero ustedes, si por lo que tengan a su alcance, pueden venir. Obviamente con Ranger a 99 y Prayer también alto, al menos a 70 el Prayer, porque necesitamos Prayer Anti-Mage y Prayer Anti-Mage, más nada, no necesitamos más otra Prayer. Si quieren activarse, bueno, el ojito para que tengamos más boost de Ranger, bueno, pueden activárselo también. Pero bueno, eso es lo que necesitaríamos en cuestiones de niveles y ropa e inventario, ¿no? Yo me traigo dos Restores, 10 Shark y lo demás en Coquette para hacer combos por si acaso, ¿no? La verdad no necesitan tanta comida. Yo me traigo eso porque, pues, porque sí, siempre me gusta ir bastante preparado, como quien dice, ¿no? Así que bueno, para llegar, bueno, simplemente le damos acá al teleport a donde está el maguito. Voces y buscan Calpite King. Acá está. Y lo lleva. A ver, aquí hay dos odiseas. La primera, llegar es un huevo. Entonces tienen que dar un circulón para llegar. Si tienen la Diaris, la Heart. Específicamente la Heart Diary del desierto, pueden pasar por aquí relax y con un nivel específico de agility, ¿no? Pero como yo no tengo, vamos a tener que dar el vueltón como los idiotas que somos, ¿no? Solamente hay que dar una vuelta bastante larga. También se pueden poner Protect for Melee antes de llegar, porque por ahí hay unos Calpite Soldiers que son bastante fuertes también. Acá están Calpite Guardians, perdón. Bueno, al llegar aquí simplemente le damos a este hoyo que se ve acá en la tierra. Se oye bastante raro. Pero bueno, este hoyo que está aquí en la tierra le dan Enter. Al llegar aquí, bueno, ya simplemente tienen que irse donde está el centro de este cuarto, que sería por acá. Se ponen Protect for Mage. ¿Por qué? Porque el Calpite nos mata a Mage, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Aquí, como ven, él tiene dos Prayer. Tiene Anti-Ranged y Anti-Magia. O sea que nada más tenemos que poder atacarle a Melee. Así que vamos a atacarle a Melee. Nos tomamos una poción de Melee, de Super Combat, perdón. Y empezamos a atacarle simplemente hasta que ya se le gaste la vida. Si traen algo para hacerle specs, también sirve. No sé, unas Dragon Claws, Armadil, etc. Yo no me la traje porque no sé. Además, ya le tenemos la vida por la mitad. Se me olvidó decirles que también trajeran antiveneno o al menos el casco de antiveneno, ¿no? A ver, ya una vez se muere aquí, ella va a volver a renacer en cuestión de unos segundos y va a salir con Protect for Melee. Así que por eso es que tenemos que traernos el Ranged obligatoriamente para poder matarla a Ranged. Y preferiblemente la Toxic Blowpipe, porque pues bueno, la Toxic Blowpipe es más DPS por segundo y así nos matamos muchísimo más rápido, ¿no? A ver, ya terminamos de matarla, así que vamos a ver qué nos suelta. Como ven, tiene bastante cositas buenas. Yo agarro todo y lo vendo por allá en una tiendita que está por allá. A ver, si quieren aprenderse los drop tables que tiene la Calpite Queen, se los voy a dejar acá en pantalla. Es una drop table bastante, algo bastante bonita. Tiene algunas cositas buenas, como por ejemplo, la Calpite Pet, que me gustaría tener bastante la Calpite Pet, y entre otras cosas más, ¿no? Entonces, como estamos listos, tenemos bastante comida y tenemos bastantes pociones, vamos a seguir aquí matándolo. ¿Por qué? Pues porque no gastamos casi nada. Así que hay que hacerle la mayor escasez posible por viaje, ¿no? Porque ya se dieron cuenta lo largo que es hacer el viaje para llegar al Calpite King. Si no tienen la Heart Diary, si tienen la Heart Diary, la verdad es muy sencillo. Solo bajan por allí y ya llegan hasta acá, hasta el Calpite Queen, bastante relajado. Ya lo saben, al terminar de matar la forma número uno, ya simplemente nos tocaría cambiarnos a Ranged y empezar a atacarles a Ranged, ¿no? Porque pues ella ya sale en su modalidad con anti-melee y no podemos pegarle anti-melee. Ya deben de sabérselo, así que esperamos matarlo para ver qué de bueno nos suelta. Activamos algún tipo de prayer para tener un poco mejor de bonus, así matarlo más rápido, que es la idea. A ver, va a morir. Se murió. Bueno, a ver, Monkfish.
Esto también, a veces va a estar soltando Monfish y pues no va a ser super anti-potion. También es importante que se la beban, porque pues bueno, si no trajeron anti-venom como yo de idiotas, vamos a poder tener esto que poder quitarnos el anti-venom, ¿no? Así que bueno, nada, sería Monfish que nos dio para también poder curarnos un poco también. Así que vamos a ponernos otra vez el gear de Melee, porque va a salir en unos minutos y se mata a Melee en esa modalidad. Acaba de salir, así que se mata a Melee. Como les digo, si traen un spec o un arma del Godsword es mucho mejor, lo matarían muchísimo más rápido. Además, si traen unas Dragon Claws también serviría. Algo que haga spec, una Crystal Healer, lo que sea, pero que le haga spec, así que lo maten más rápido. Bien, la hemos matado en su modalidad para atacarle a Melee. Ahora tenemos que cambiarnos a Ranged y darle cuando salga, ¿no? Que ya está a punto de salir. Y empezar a pegarle a Ranged, porque ya en esta modalidad, como les digo, tiene Protect for Melee. Y ya sería una estupidez pegarle a Melee. Muy bien, la hemos matado. Así que vamos a esperar algo bueno. Otra vez. Está demasiado bien esto. Me gusta los drops que tira, porque a veces tira hasta más de 200k en un solo kill. Así que sería bueno también como un tipo money making, en la que ustedes se pueden ir armando más, que más sobre el tema de gear y todas esas cuestiones. Pueden venir con Black de High, Runecross, Magic Shortbow, lo que ustedes quieran, y pueden irse armando aquí bastante relajado, ¿no? Qué sé yo, se compra una Blue Pie, todo lo que tengo yo, ¿no? Así que así pueden ustedes mejorar en el cuestión del Calpite King. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor suscríbete, dale like, comenta el nombre de tu juego, de aquí del juego de Alora, para estar participando en todos los giveaways que yo siempre hago acá en Alora, de una Ultimate Mystery Box. Y bueno, coméntame también sobre qué tipo de video quieres que te haga de Alora. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Como les dije, esta sería la guía de Calpite King en Alora en español, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. World of make-believe. Kids screaming in the cradles, bro.